Estoy acá cazando en el día de hoy, acá en la Patagonia de Chile. Este es el paisaje donde suelo cazar. Estoy con el FX Impact calibre 30. Quiero hoy hacer tiro a larga distancia. Tengo acá un sector donde encuentro los conejos sobre 100 metros, 150, 170, hasta 200 metros. Van a ver cuál es la diferencia entre usar las torretas o compensar como generalmente solimos hacerlo. Pero quiero... Hay un montón de conejos. Seguiré cazando. Importante a la hora de cazar, medir la distancia, necesitas un telémetro, un rangefinder, para que tu tiro sea certero. Si tú empiezas a calcular dónde estás pegando, ya no vas a tener un tiro certero todo el tiempo. Probablemente vas a estar cazando a la chunte o a veces le vas a disparar en el cuerpo, se te va a ir la presa, el conejo en este caso. Yo estoy cazando, ya tengo a 160, 150. Esa es la distancia que estoy disparando en este momento. Hoy día no hay mucho viento, así que tengo un millón de radian y medio hacia la derecha. La diferencia entre disparar compensando o configurar la torreta a larga distancia, para mí es mucho más cómodo configurar la torreta, hacer la tabla, sacar el factor y allá estoy disparando sobre 150 metros. Acá ustedes ven la torreta como está configurada, tengo 6.000 radianes y 2 hacia la derecha. Impresionante a esa distancia lo que se mueve, pero acá eso es lo que quiero explicar. Pueden ver en el video que estoy haciendo sin la torreta, solamente compensando. Es un poco complejo, sobre todo cuando las miras son de tipo plex, que siguen solamente la cruz y rayitas para los lados, a diferencia que las miras que son de retículo tipo arbolito, ahí ya tú puedes trabajar o con las Tremor 2 o Tremor 3, puedes trabajar con compensando. En este momento quiero que vean la diferencia, disparar con la cruz y van a tener tiros muy certeros sobre los 100, 150, 200 metros. Estoy acá con la Impact 30, con el nuevo cañón X y les voy a seguir mostrando. Chao. Patagonia es un lugar mágico, único, con sus montañas, valles, lagos, ríos y un sinnúmero de flora y fauna que tenemos acá en nuestro hermoso país. Mi nombre es Claudio Flores, espero que disfruten de este video, de la hermosura de mi país, a todos mis amigos que nos siguen acá en nuestro canal Patagonia Ergans.
pueden ver, ya llevamos unos conejos. La idea es explicarles cuál es la diferencia cazar compensando o trabajar con las torretas. Como pudieron ver, para mí en lo personal es más fácil, aprendí a utilizar las torretas. En cierta manera se me hace la vida más fácil para poder cazar a larga distancia. Pudieron ver que cuando estaba disparando, compensando, tenía que compensar 2 o 3 mildos hacia la izquierda y era complicado para poder apuntar. A diferencia, cuando calibras y apuntas siempre con la cruz, vas a pegar un tiro certero. Bueno, seguiremos cazando. Estoy acá con el FX Impact, con el nuevo cañón X. Este, la verdad, es el cañón que me regaló Frederick Axelson en Seamanswers de 2017. Es el Super Sniper calibre 30. Es un nuevo cañón. Me ha dado resultados increíbles con el Impact. Y como ustedes ya pueden ver en estos tiros a larga distancia que voy a tener. Chao, sigo cazando. Además de poder disparar a larga distancia, quiero comentarles que tengo mi cero a 40 metros. Siempre recomiendo que el rifle esté no más allá de 40 metros, 35-40 metros, para que puedas disparar hasta los, no sé, 80, 90, 100 metros. No, si que estás acostumbrado a compensar, no con muchas rayas para abajo. Para el calibre 30 es bueno 50, 40, 50 metros. Tener tu mira en cero, pero para mí me da muy buenos resultados calibrar a 40 metros. Y la verdad, este rifle, como ustedes ya han visto en algunos posts que he puesto en el Facebook o en Instagram, a 40 metros entra uno sobre otro. Estoy con el cargador de Sideshot, es un cargador de grande, es más grande del normal que conocemos en los FX. En este caso, el de calibre 30 es de 24 botones. La verdad que salgo a cazar con un solo cargador, generalmente no llevo más aire y es lo que yo puedo cazar. Cazo lo que voy a hacer para los videos, después obviamente me hago una buena cena. Seguir cazando. Chao. Bien, amigos, es lo que pudimos hacer el día de hoy. Espero que les guste este video. Seguiré subiendo. Ahora viene la temporada de plumas. Haré videos con los caisquienes, con los zorzales y todo lo que pueda cazar acá o lo que esté permitido para nuestra cacería. Mi nombre es Claudio Flores. Esto es Patagonia Airgun. Chao.